Bueno, pues muy buenas tardes. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia dentro del ciclo de conferencias y actividades del 19 Encuentro de Fotografía. Me da mucho gusto presentar ahora a Jaime Sánchez, quien nos presentará parte de su investigación. Sobre pues el área urbana de Monterrey, particularmente centro de la ciudad y su conexión pues bueno, a lo mejor estoy spoileando algo ahí, pero esta otra relación de que tiene tanto el centro, pero la liga con el Santa Lucía y la llegada al Parque Fundidora, pero al parecer ahora su investigación, su ponencia va a ir sobre el centro de la ciudad y sobre todo esto que para varios nos resultará también muy, muy interesante recordar, reconocer la situación de la Macroplaza y las imágenes de Fausto Tovar. Muchas gracias por aceptar acompañarnos en este evento, Jaime, que sin duda pues será muy interesante. Adelante, Jaime. Vale, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a la Fototeca por la invitación. También por las facilidades para acceder a algunas de las fotografías que voy a mostrar que proceden del acervo. Como ya dijo Joaquín, del fondo de Fausto Tovar. Y bueno, antes de empezar, aprovecho también para agradecer pues a todos quienes me han apoyado en esta investigación que como bien comenta Joaquín, en realidad procede de trabajos de investigación previos, pero aquí en particularmente de dos de las personas que están aquí presentes que me han apoyado mucho en la realización de esto es Roberto Ortiz, quien además me facilitó entrevistas con la familia de Fausto Tovar y por supuesto a Lilia Palacios, quien siempre ha sido su trabajo, inspiración, su trayectoria para mí. Entonces, voy a dar inicio a esta charla. Y bueno, comienzo. A propósito del título del evento que nos convoca, el reordenamiento de los patrones de la imagen, quiero hablarles el día de hoy acerca de un tropo de la fotografía que me parece histórico y a la vez contemporáneo: la fotografía de las ciudades. No me refiero a cualquier fotografía tomada en la ciudad, sino específicamente a las fotografías que se han producido y se producen con la intención de registrar al menos algún aspecto social o arquitectónico que tiene lugar en las ciudades. En ese sentido, creo que podemos partir de que la ciudad ha sido un leitmotiv de la imagen fotográfica prácticamente desde su origen. Primero, con la toma de la ventana en Legras o Legrand, hecha por Nipse en 1826, considerada la primera imagen fotográfica de la historia, que aunque podría discutirse si Legras en aquella época era más rural que urbano, es innegable el interés, digamos, por lo exterior. Tiempo más tarde, tenemos, por ejemplo, la toma del Boulevard del Temple, en París también, o Boulevard del Crimen, hecha en 1838 por Louis Daguerre, donde además aparece lo que es por lo menos lo que se considera la primera figura humana registrada en una imagen fotográfica. Y también de la misma manera, en las últimas décadas de aquel mismo siglo XIX, tenemos por ejemplo la conocida serie parisina de Eugène Atget, muy estudiada por el filósofo Walter Benjamin. Estos tres casos ejemplifican que, a pesar del desarrollo de los procesos fotográficos, que fueron reduciendo cada vez más los tiempos de exposición necesario para realizar las tomas de 8 horas a unos cuantos minutos, aparecen ante nuestros ojos imágenes de ciudades desiertas y espectrales. En el mejor de los casos, observamos unas pocas personas que posan para la cámara o bien tan solo las siluetas difusas de una multitud anónima y distante. Fotografía y ciudad parecen así dos invenciones de la humanidad que resultan hasta cierto punto antagónicas, una que fija una imagen permanente y otra como una imagen en constante movimiento.
Y es que no hay ciudad que no sea una revolución incesante, un incansable trajín de personas y mercancías, un proceso de reconstitución permanente. Cualquiera que ha caminado una ciudad sabe que no es lo mismo sus calles de noche que de día, que en un abrir y cerrar de ojos se echan abajo edificios con más o menos valor histórico y que conforme la modernidad tecnológica se ha desarrollado, cuerpos e información se mueven a velocidades cada vez mayores y más inaprensibles. Así, en aquel resabio entre la fijeza que produce la fotografía y el constante frenesí del espacio citadino, es que hacen su aparición los fantasmas urbanos. A pesar de la aparente contradicción entre la fijeza de la imagen y el dinamismo propio de la ciudad, la fotografía se ha implementado en más de una ocasión para el registro del movimiento corpóreo. Primero, la llamada cronofotografía se utilizó para instruir al cuerpo de los obreros sobre la eficiencia motriz para el incremento de la ganancia capitalista. Por otro lado, con relación a la planeación urbana y antes de las imágenes satelitales, la fotografía aérea se instrumentó como una herramienta útil para el análisis del tráfico y los flujos vehiculares en las avenidas que en el transcurso del siglo XX se comenzaban a poblar de automóviles. No obstante, en ambos ejemplos está claro que el movimiento que registra la fotografía, ya fuera sobre el cuerpo de los trabajadores o sobre el desplazamiento de los vehículos, posee una naturaleza distinta a la que podría registrarse con el cinematógrafo. En el caso de los fantasmas urbanos que invocaré en esta charla, no me refiero únicamente a la llana comparativa entre lo que había antes y que en un momento dado dejó de existir, sino a tratar de profundizar en el cómo se construye la imagen fotográfica del espacio urbano, el cual se compone no sólo de la materialidad de los inmuebles, sino de las relaciones humanas que se construyen en torno a estos. ¿Y qué mejor manera de comenzar que con esta imagen que vemos en pantalla y que tal vez muchas personas aquí presentes reconozcan de inmediato? Lo que vemos es el añorado cine Elizondo, que por alrededor de 40 de 4 décadas se localizó en el centro de Monterrey, sobre la calle Ignacio Zaragoza, casi esquina con Padre Mier en la acera Oriente. Y para hablar de este espacio a partir de la fotografía, hay que prestar atención a lo que la imagen muestra en primera instancia, así como también a lo que omite. Lo que vemos entonces es una gran sala de cine con decorados orientales o chinescos y que bien podría tratarse del interior del teatro chino Grauman en Hollywood, famoso por haber sido la sede de estrenos de los primeros blockbusters de finales de los años 70. Al igual que en la sala del Grauman, al interior del Elizondo predomina el color carmesí que acompañaba una profusa decoración de esculturas, relieves y pinturas murales. La toma parece haber sido realizada muy probablemente antes del inicio de la matiné, toda vez que no se observa por el suelo ni un solo rastro de palomitas. Por otro lado, los haces de luz cerca de la puerta de salida dan indicio de que el fotógrafo realizó una toma con exposición prolongada. En pocas palabras, se trató de un registro premeditado, para el cual el lugar fue preparado por lo menos mediante la limpieza de la sala y el encendido de las luces. ¿Por qué entonces Fausto Tovar, el autor de esta fotografía, se dispondría a hacer un registro interior del que sin duda era el cine más famoso de la ciudad en aquella época? Para indagar en el propósito de la imagen, tenemos que considerar entonces lo que esta toma del cine Elizondo no nos muestra. Y entonces, ¿cuál es la primera omisión de la mayor parte de las fotografías? Pienso yo que por lo regular se trata de su autor. Como parte de los fondos históricos de la Fototeca Nuevo León, se resguarda parte del legado fotográfico de Fausto Tovar Martínez, fotógrafo originario de San Luis Potosí, nacido en 1926 y avecindado en la capital regiomontana a partir del año 1945 o 1946. Ya que vemos a quien vemos en esta toma facilitada por Roberto Ortiz afuera de un estudio que llegó a tener sobre la calle 5 de Mayo entre Platón Sánchez y Doctor Cos. Posteriormente, el estudio de Fausto se ubicó en la calle Agustín Melgar de la Colonia Terminal, donde sería mucho más identificado. Ahora, una de las cuestiones más interesantes que vale la pena mencionar es que a lo largo de su carrera, Fausto ejerció el oficio de fotógrafo, entendiéndolo como una profesión de subsistencia económica. En cambio, su adscripción como artista fue más bien en el medio pictórico,
y es que en su estado natal, Tovar Martínez fue aprendiz del maestro Felipe Moreno, quien lo instruyó en la pintura de caballete. Junto a Felipe Moreno, Fausto se encargaría del retoque de retablos de algunas iglesias potosinas y también participaría en exposiciones colectivas junto a otros aprendices del maestro. Desde aquel momento, digamos, Fausto nunca abandonaría la práctica de la pintura. Con este background, llegó a insertarse una ciudad en pleno apogeo industrial, donde al igual que en otras partes del mundo, la industrialización trajo consigo el desarrollo de otras actividades económicas, tales como los estudios fotográficos, para cubrir la demanda no solo de la creciente población, sino también de la pujante industria. No me detendré mucho tiempo, mucho en este punto, pero prácticamente desde el inicio del siglo XX y un poco antes podemos referir a Desiderio Lagrange, Jesús R. Sandoval, Refugio Zeta García, Eugenio Espino Barros, Alberto Flores Varela, Lauro Leal, solo por mencionar los nombres más recurrentes. La cuestión es que, como en todo giro comercial, la competencia llevó a que cada estudio buscase destacarse del resto, no solo por el estilo fotográfico, estilo del fotógrafo, sino por la oferta de servicios al público. En el caso del estudio de Fausto Tovar, quisiera referir por lo menos a dos de estos servicios: las impresiones de gran formato, fotomurales, y la fotografía aérea. Si observamos este recorte, cuya fecha desconozco con exactitud, podemos darnos cuenta que, mientras que por lo menos el estudio de Lauro Leal y del arquitecto Vicente Molina ofrecían también los servicios de fotografía aérea, solo Fausto Tovar ofertaba la impresión de fotomurales de hasta 1 por 3 metros de largo. Solo por mencionar una anécdota derivada de los testimonios de la familia del fotógrafo recabados por Roberto Ortiz y Elvira Ramos, es que tanto la esposa de Tovar, la señora Saldaña, como sus cinco hijos, Imelda, Tere, Marta, Julio y Fausto, colaboraban en las labores del estudio, en especial con la impresión de los pedidos de fotomurales en jornadas que a veces se volvían extenuantes, si consideramos que tal como dice el anuncio del periódico, el tiempo de entrega de su estudio era el que usted ordenara. Al respecto, me han comentado que durante algún tiempo en toda la ciudad el estudio de Fausto y de Llano eran los únicos que ofrecían el servicio de impresiones de tamaño mural. Ahora, sobre la fotografía aérea, tenemos que, aunque como he dicho, otros estudios de la localidad ofrecían el mismo servicio, sin mencionar por supuesto a la compañía mexicana de Aerofoto, hacia finales de la década de los 70, fue tal vez el expertise, el precio de los servicios, la rapidez de entrega o todo lo anterior, lo que lo convirtió al estudio de Fausto en el elegido para crear un registro fotográfico acerca de uno de los proyectos de transformación urbana más importantes que han sucedido en nuestro país, por lo menos en el último medio siglo, el cual relaciona el legado fotográfico de Tovar con la foto del cine Elizondo que ya les mostré y otras más que veremos a continuación, con respecto a la aparición de los fantasmas urbanos. Me refiero, por supuesto, a la devastación del casco antiguo para la edificación de la Gran Plaza de Monterrey, conocida popularmente como Macroplaza. Este megaproyecto de intervención urbana fue impuesto por el gobernador en turno, Alfonso Martínez Domínguez, y se planteó como la única solución viable para las problemáticas que padecía el centro de Monterrey: hacinamiento, falta de infraestructura de servicios, falta de áreas de estacionamiento y un supuesto abandono. En ese sentido, los adjetivos no le faltaron al mandatario para denostar el estado del primer cuadro de la ciudad, desde decir que teníamos un guiñapo de ciudad hasta afirmar que Monterrey era sin más una ciudad chaparra y fea. Así, desde esta perspectiva, fue mucho más sencillo expulsar a todos quienes ahí vivían, trabajaban o acostumbraban pasear y echar abajo todos sin miramientos. Siguiendo las ideas de Ignacy Solá Morales, en este como en otros espacios asociados con la habitación, el trabajo o el recreo popular, terminan por ser vistos como terrenos baldíos, es decir, espacios obsoletos pero expectantes, y cuyo valor principal es el de ser considerados una promesa de la modernidad. De ninguna manera se trata de un fenómeno privativo de Monterrey, y en ese sentido nuestra ciudad se puede jactar de compartir ese desprecio desmedido por el pretérito edificado junto a otras grandes urbes occidentales que también han arrasado importantes porciones del espacio urbano.
Por lo que sabemos, la oficina de la ingeniera Ángela Alesia Robles, Alesio Robles, entonces directora del órgano ejecutor del proyecto ProURBE, contactó al estudio de Fausto Tovar para la realización de tomas aéreas de las 40 hectáreas que serían sacrificadas para la creación de un distrito financiero de grandes edificios que bordearían un enorme espacio público articulado por la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento. Solo aclarar que la área cenital que vemos en pantalla en este momento no es de Fausto Tovar, sino de los archivos del INEGI, y fue realizada a principios de los años 70, un poco tiempo antes de la propuesta de la Gran Plaza. La pongo aquí solo a efecto de comparar el plano hecho por ProURBE con respecto a la vista cenital del mismo espacio, que presenta realmente pocas diferencias, siendo tal vez la más importante la ausencia del edificio de gobierno municipal en el extremo sur, digamos, de esta porción del centro, que, digamos, en la área todavía no se terminaba de construir. De hecho, la localización de la sede del ayuntamiento en el extremo sur de la Plaza Mayor de la ciudad es lo que daría pie, casi desde su inauguración, a la idea de liberar las 6 manzanas de separación con respecto a la sede del gobierno estatal. Derivado de la investigación realizada, todo parece indicar que las tomas aéreas realizadas realizadas por Fausto Tovar, todas ellas hechas digamos, en este ángulo oblicuo, como vemos en pantalla, sirvieron a los agentes urbanos encargados de la Gran Plaza más para ilustrar que para la planeación del proyecto. Las fotografías con motivo de la Gran Plaza se hicieron pensando en contribuir con el discurso de sus promotores. En primer lugar, para tratar de denostar el estado previo de la ciudad en aras de justificar la necesidad de instrumentar la tabla rasa sobre el centro de Monterrey, tal como vemos en esta toma que ilustró la revistilla a través de la cual el gobierno dio promoción al proyecto una vez finalizado, donde, por cierto, se excluye por completo la autoría de Fausto Tovar. En segundo lugar, a Tovar Martínez se le encargó la elaboración de un alucinante fotomontaje que mostraba cómo quedaría el distrito financiero de la Macroplaza al término del proyecto. Ahora, toda persona que haya visitado el centro de la ciudad sabe que prácticamente nada de aquello se realizó al final de cuentas. En la fecha de la inauguración de la Gran Plaza, ni siquiera se había terminado la biblioteca de la ciudad, que es tal vez el edificio que más se asemeja a lo que vemos en este fotomontaje. El edificio de mayor altura que lucía al término del proyecto era una parte del Congreso del Estado que también estaba sin finalizar. De manera que, si desde ahora comenzáramos a hacer una tipología de los fantasmas urbanos en la fotografía de Tovar, tendríamos que estos prismas rectangulares sobrepuestos a nuestro guiñapo de ciudad serían del tipo que intenta ser profético, aun y que no lo hayan logrado. Algo así como los fantasmas de las Navidades futuras en el cuento de Dickens. Sin embargo, en este caso, la entelequia en la imagen producida por Tovar no nos advierte de los riesgos de la ambición y la avaricia, sino que por el contrario, estos fantasmas nos invitan al delirio y la ensoñación de un Monterrey capaz de opacar a cualquier ciudad, por lo menos en volumetría. No por nada, la Gran Plaza se publicitaba en función de la cantidad de veces que podría colocarse sobre ella el Zócalo de la República o la Plaza Roja de Moscú, es decir, los dos grandes enemigos de Monterrey, el centralismo chilango y el comunismo. Sin embargo, la única vía de materialización del fotomontaje de Fausto fue una maqueta que se colocó en el Palacio de Gobierno Estatal y se convertiría durante algún tiempo en una atracción para los regiomontanos curiosos de conocer en aras de qué cosas estaba echando abajo el centro de su ciudad. Como ya he mencionado, el proyecto estaría lejos de lograr los cometidos propuestos en un principio, no solo en cuanto a la construcción de rascacielos, sino incluso al supuesto autofinanciamiento del proyecto. Al respecto, solo mencionar que, aunque la mayor parte de las investigaciones sobre el fracaso de la Gran Plaza de Monterrey se han explicado por causa de la crisis global de 1982, yo coincido con el investigador Patrice Mélé, quien dice que en realidad la élite económica nunca mostró entusiasmo alguno por trasladar sus sedes corporativas al centro de Monterrey. Aunque si bien muchas constructoras de estos empresarios locales se involucraron activamente en la Gran Plaza mediante la adjudicación de la obra pública,
Las sedes corporativas como la del Grupo Alfa se habían asentado desde hacía poco tiempo antes en el municipio metropolitano de Monterrey. De manera que la última aérea de Fausto Tovar nos muestra entonces una ciudad ya exorcizada, sin fantasmas del pasado ni del futuro, la nueva cara de Monterrey como un remanente entre el decadente pretérito y la utopía irrealizable. Pasemos a hablar entonces ahora de los otros fantasmas urbanos retratados por Tovar. Y es que, por mejor hechas que estuvieran las tomas aéreas de Fausto, estas quedaban lejos de mostrarnos a nivel de calle cómo era el centro de Monterrey. No solo en términos de los comercios y viviendas, sino en términos de la sociabilidad que ahí tenía lugar. Al respecto, existen importantes diferencias entre la realización de un registro fotográfico aéreo y uno a nivel de calle, ya que si bien en ambos se puede documentar la misma porción del espacio urbano, el grado de detalle y los aspectos que cada uno nos permite visualizar resultan sumamente distintos. De inicio, las tomas aéreas dan una visión general del espacio y posibilitan una rápida identificación de sus principales elementos constitutivos, en especial los edificios de mayores dimensiones, vialidades y la traza urbana en general. Como por ejemplo, aquí vemos claramente el edificio del gobierno estatal con su característica similitud al Museo de Arte de Sao Paulo. Aprovechando también para comentar rapidito que el urbanismo contemporáneo más progresista se ha encargado, por cierto, de ir por las ciudades reduciendo los ángulos de este tipo de esquinas redondeadas que solo favorecen la velocidad de los automóviles y que son una trampa mortal para los peatones. Aunque en el caso de Monterrey, la conjunción de las calles Zaragoza y Zuazua ya había adquirido esta forma desde los años 70, 60, perdón, dando pie a una barrera vehicular entre el centro de Monterrey y la colonia Independencia. La Gran Plaza de Monterrey no hizo sino acentuar aún más aquel aspecto de rotonda tal como vemos en la imagen. Volviendo a las diferencias entre las tomas aéreas y las de nivel de calle, como hemos visto en los ejemplos de las oblicuas de Tovar, la comparación entre distintas fotografías aéreas permite observar el conjunto de elementos urbanos que han permanecido o que se han transformado con el paso del tiempo. En cambio, la fotografía a nivel de calle transmite una experiencia visual más cercana a la del transeúnte. Brinda también una mejor idea de las dimensiones de los inmuebles con respecto a la escala humana y finalmente muestra con detalle los elementos arquitectónicos de cada edificio. Fue quizá tal diferencia lo que motivó a Fausto Tovar a asirse con su cámara, aprovechando la noticia de la inminencia del proyecto de la Gran Plaza y realizar su propio registro de las calles de Monterrey durante todo el proceso constructivo. Y es que, por un lado, hasta el momento no he localizado el más mínimo intento del gobierno estatal o federal por generar un registro detallado del estado previo del centro de Monterrey. Por un lado, todo parece indicar que para los planeadores de la Gran Plaza fue suficiente la creación de tres planos acerca de la calidad de los inmuebles constructivos, los usos de suelo y el número de plantas de los edificios, de los que solo se conservan dos en el Archivo General del Estado de Nuevo León, y donde, por cierto, se indicaba que más del 75% de los 421 inmuebles que serían demolidos y que fueron registrados en dichos planos, fueron etiquetados con una calidad constructiva entre regular y buena, contra tan solo un 12% catalogados como decadentes, contradiciendo el propio discurso del gobierno estatal. Por otro lado, mientras que los funcionarios del INAH no harían su registro fotográfico de algunos inmuebles del centro de la ciudad, sino hasta 1988, 4 años después de haberse inaugurado la macroplaza, los registros a nivel de calle utilizados por el gobierno estatal y que son atribuidos a los fotógrafos Camilo Garza y Garza, Eduardo Regulés, José de Sade, Miguel Vera, bajo la dirección de Mario Casasola López, se hicieron pensando precisamente en reafirmar la condición insalvable del centro de Monterrey. Derivado de lo cual tenemos estos encuadres cerrados que vemos en pantalla y que en primer plano muestran vehículos ocupando la mayor parte de la composición. Los giros comerciales que se decidieron mostrar además consistían principalmente en talleres mecánicos, estacionamientos privados y sobre todo expendios de cerveza y bares. En la esquina inferior derecha, por ejemplo, vemos la entrada del conocido Patio Mexicano,
donde por aquellos días se presentaba la vedette Gina Montes, que salía bailando al principio del programa de La Carabina de Ambrosio. Así, no cabe duda que el ser comisionado para la realización de la fotografía aérea le dio a Fausto Tovar la anticipación suficiente para planear su registro de las calles de Monterrey, toda vez que, como sucede por lo regular en los grandes proyectos de intervención urbana, en especial aquellos que conllevan la expulsión de la población, estos se hacen con el sigilo de un zorro y la rapidez de un relámpago, según describe Marshall Berman. En Monterrey, por ejemplo, se comenzaron a demoler inmuebles sin que los habitantes y comerciantes supieran con exactitud qué estaba pasando o a dónde serían reubicados. Fausto Tovar prácticamente realizó una labor opuesta a la de los fotógrafos contratados por el gobierno. Para ello, se valió de un lente gran angular y se posicionó en las bocacalles de las manzanas que serían demolidas. Y comienzo con esta toma de un cruce muy popular al día de hoy, la calle Morelos y Zaragoza, donde podemos reconocer fácilmente en el margen izquierdo de la imagen el edificio del Banco Mercantil. Sin embargo, frente a este destaca por su volumen el edificio de la tienda Salinas y Rocha con sus escaparates bloqueados. Al igual que con las tomas parisinas que les mostré al inicio de la conversación, este cruce que hoy día luce abarrotado casi a diario, en la imagen capturada por Tovar parece tratarse de una ciudad más bien apacible, tanto por la cantidad de transeúntes como por los pocos vehículos que circulan por las calles. Esto no es tanto obra de una baja demografía en la época. Si bien la población era mucho menor que ahora, aunque no tengo el dato exacto, la imagen calma del centro de Monterrey muy seguramente se explica por el motivo de la hora de la toma. En ese sentido, la sombra del edificio Salinas y Rocha que se extiende al poniente nos indica que la fotografía se hizo por la mañana. Y tenemos entonces un primer fantasma nostálgico. La ciudad sosegada, incluso en la principal calle del comercio. Otra aparición que me parece relevante mencionar es la del ciclista que se desplaza al sur por Zaragoza con dirección al fotógrafo. Sin duda, no se trata de una generalidad, ya que únicamente he localizado otra toma de Fausto en la cual aparece en primer plano una bicicleta cargada con periódicos sobre la misma calle Zaragoza. Pero sin duda, hoy día no sería tan sencillo querer fotografiar de manera espontánea a algún ciclista circulando por esta misma vialidad. En ese detalle más bien mundano de la toma de Tovar, tal vez tengamos la reminiscencia de nuestro pueblo bicicletero, que término que con anterioridad se utilizaba de manera despectiva para aludir al carácter provinciano de las poblaciones, cuando el automóvil representaba el pináculo de la modernidad urbana y la superación social. Mientras que hoy día, la agenda de desarrollo urbano de muchas ciudades en todo el mundo busca desesperadamente la manera de incentivar el uso de las bicicletas como medio de transporte. Como cualquier fantasma de las ciudades, por supuesto, el ciclismo en el centro de Monterrey no desapareció ni con la construcción de la Gran Plaza, por más automovilistas y funcionarios que se han negado a verlos y reconocer su existencia. Ruedan por ahí hoy día muchísimas personas que por necesidad o por gusto se juegan la vida en las arterias del centro de Monterrey. Ahora, en realidad desconozco con exactitud el número de registros a nivel de calle realizados por Fausto Tovar sobre el centro de Monterrey. Hasta el momento he podido contabilizar una serie de 31 impresiones de gran formato resguardadas en la Fototeca Nuevo León, más 8 tomas adicionales a estas 31 que fueron colgadas en el grupo de Facebook Monterrey Viaje al Pasado por el usuario Hernán Bastián, quien les agregó una marca de agua para identificar la autoría de Fausto Tovar. Y además, por lo que sabemos, este usuario de Facebook obtuvo esas imágenes por medio de la familia de los hijos de Fausto Tovar. De estas fotos subidas a Facebook retomaré dos a continuación. Si bien la propaganda del gobierno estatal se encargó de denostar en todo momento los inmuebles habitacionales de tipo vecindad, en realidad estos nunca fueron re registrados mediante fotografías. De ahí la importancia de esta toma de Tovar sobre una vecindad que se localizaba en la manzana bordeada por las calles Escobedo, Zaragoza, 5 y 15 de Mayo. Como en otras ciudades de México y América Latina, las vecindades se fueron creando a partir del fraccionamiento o acondicionamiento de inmuebles antiguos cuyas piezas se ofertaban como viviendas de bajo costo. Si bien
Históricamente, ocupar una vecindad se ha asociado con la pobreza. Desde hace algún tiempo se ha llegado a la conclusión de que el bajo costo no era el único incentivo para habitar este tipo de viviendas, sino que también jugaba un papel importante las ventajas de localización, dada su centralidad, así como el arraigo barrial de sus habitantes. Así, desde mi punto de vista, lo que la toma de Fausto Tovar nos muestra no es otra cosa sino la enorme brecha que se fue construyendo en el centro de Monterrey. Y es que el elemento que nos permite ubicar con precisión la ubicación de esta vecindad es el condominio del norte que aparece en segundo plano. Edificio que junto con el condominio acero era uno de los edificios más altos de la ciudad. Y dado la altura de estos inmuebles, que se correspondía con la verticalidad deseada en el distrito financiero que se construiría con la gran plaza, en ningún momento se planteó el derribo de estos grandes edificios. En cambio, lo que aparece en primer plano y que contrasta con este edificio de gran altura son los cuartos de una vecindad de una sola planta. La macro se convirtió entonces en la punta de lanza para barrer con este tipo de viviendas, no solo en las 40 hectáreas sacrificadas para el proyecto, sino que a partir de aquel momento, para a partir de aquel momento acabar con las demás vecindades del centro de Monterrey. Esto pasó a ser un imperativo de la agenda de política urbana. Yo soy de la idea de que este empecinamiento puede explicarse también debido a que por lo menos dos vecindades del sector estaban organizadas como parte de la base inquilinaria del Frente Popular Tierra y Libertad. Asimismo, el hecho de que como parte de la Gran Plaza no se planteara la construcción de viviendas de interés social que se adecuaran a la verticalidad deseada en el sector y donde las familias que habitaban las vecindades pudieran ser reubicadas, no deja lugar a dudas de que la intención principal no solo era echar abajo estas edificaciones por considerarse feas, sino también desterrar a sus habitantes del centro de Monterrey. Cual fantasmas, los residentes de las piezas capturadas por Tovar parecen escondidos en la oscuridad de las sombras del interior. Sin embargo, esta imagen cuya procedencia desconozco, pero que se ha convertido en una de mis favoritas sobre el centro de Monterrey, y que además y no fue tomada por Tovar, y el único dato que tengo al respecto es que fue tomada en algún punto de la calle Juan Ignacio Sarau, de Zaragoza, perdón, de Juan Ignacio Ramón. Creo que esta imagen da cuenta de aquello cuya presencia robaba el sueño a los planeadores de la Gran Plaza. Entonces, adiós fantasmas. Ahora, en otra de las tomas de Fausto Tovar recuperadas de Internet, que me parecen sumamente interesantes, tenemos el registro de uno de los accesos al denostado canalón, originalmente llamado Río Santa Lucía. Esto que durante mucho tiempo fue un elemento característico de nuestra ciudad y que junto con el río Santa Catarina enmarcaban la condición mesopotámica de una parte del casco antiguo de Monterrey, se convirtió para finales del siglo XX en nada más que un sucio desagüe de aguas negras. La ciudad no tenía más cabida para este río que, en palabras del gobernador, contribuía a degradar la salud física, no solo la salud física, sino también moral de los habitantes del centro de Monterrey. Tres fantasmas creo que podemos distinguir en esta imagen, y comienzo por el más tangible, que se asoma apenas por el lado derecho. El originalmente llamado Teatro Juárez, y reinaugurado en 1910 como Teatro Independencia, a propósito de la celebración del primer centenario de la independencia, y que como sucedió con muchos otros teatros antiguos, se convirtió en el transcurso del siglo XX, primero en el Cine Rex y después en el Cine Olimpia. Este último que llegó a tener un mural con unas figuras abstractas bastante llamativo en el muro que daba hacia la calle Juan Ignacio Ramón. Sobre este edificio, primero se barajó la posibilidad de conservarlo, aunque después se echaría abajo como todo lo demás. El segundo fantasma consistiría en el Puente Juárez, que construido durante la última década del siglo XIX, había quedado sepultado por las edificaciones que se fueron haciendo con el paso de los años. Así, a más de un desprevenido sorprendió su aparición al momento de echar abajo la acera este de la calle Zaragoza entre Juan Ignacio y la calle Allende. Como en otros casos, hubo gente que abogó por la conservación de esta construcción, sin embargo, anteponiendo motivos técnicos, se echó abajo también. Finalmente,
El último fantasma que veo en esta foto es el de la relación de los habitantes del centro con el río Santa Lucía. Si bien el cauce se había convertido en un drenaje desde la segunda mitad del siglo XIX por recomendación del doctor José Eleuterio González, todavía poco tiempo antes de la construcción de la Gran Plaza, niños y jóvenes solían bajar a su cauce para jugar. Según los testimonios que pude recabar, y aun y que el río se había convertido en un cauce de aguas negras, aún se podían avistar algunos pececillos que los niños gustaban de intentar pescar con cañas hechizas. Sin obviar el hecho de que esto podría representar un enorme riesgo sanitario, aquel inocente acto de pescar en el río Santa Lucía en realidad constituía un vestigio de una de las prácticas más antiguas de nuestra ciudad. Por otro lado, el cauce y los manantiales del centro de Monterrey siempre ofrecieron un desahogo para el calor tan habitual en nuestra ciudad, en especial para la gente más joven. Es ahí donde yo rastreo el origen de la natación en las fuentes como una de las prácticas más arraigadas y remotas de las infancias regiomontanas. Ahora, casi encima del sitio en el cual Fausto realizó la toma del Santa Lucía, en el cruce de las calles Juan Ignacio, Ramón y Zaragoza, el fotógrafo hizo estas dos fotografías en momentos distintos. Al igual que en el cruce de la calle Morelos que ya mostré antes, en la imagen de arriba vemos una ciudad con escasos peatones, unos cuantos que atraviesan la calle esquivando los autos y otros pocos que van por las reducidas aceras. Nótese, por ejemplo, que en aquella remota época aún no llegaba a nuestra ciudad la modernísima invención de los pasos peatonales o de cebra. En tanto, en la acera opuesta a la ubicación del fotógrafo, observamos a un trío masculino en aparente distensión, tal vez reposando la merienda de la cafetería El Valencia. En contraste, la imagen de la parte inferior nos muestra el mismo cruce, pero durante el desarrollo de un populoso desfile cívico, donde la multitud no solo abarrota la calle, sino también las cornisas de los edificios. La distancia temporal entre ambas tomas está dada por el cambio en la cartelera del Cine Olimpia, que, como ya dije, ocupaba el cascarón del Teatro Independencia. Sin embargo, tal vez el cambio más drástico y que a la vez pasa desapercibido es la desaparición de una sección de los edificios de la acera oriente, con lo que se da cuenta no solo del inicio de las demoliciones, sino también de la manera en que éstas se llevaron a cabo. Y es que el gobierno fue echando abajo los edificios en la medida que pudo negociar la venta de la propiedad y la expulsión de los habitantes. Contrario a lo que uno pudiera pensar, ni siquiera fue necesario la implementación de un decreto de expropiación de los terrenos, más allá de un decreto de utilidad pública. A la postre, incluso la expropiación hubiera resultado problemática, toda vez que en realidad se suponía que el gobierno no se quedaría con la mayor parte de los terrenos demolidos, sino que se revenderían a particulares para levantar los rascacielos. Claro que lograr retirar a los propietarios y arrendatarios y comerciantes fue una mezcla de capacidad de negociación y amedrentamiento. No obstante, en la medida en que un mayor número de personas fue permitiendo que sus inmuebles fueran demolidos, se fue haciendo cada vez más fácil ejercer presión sobre aquellos que no querían irse. De manera que, de unos pocos huecos en las hileras de los edificios, se pasó a esto. Que por cierto, esta foto procede de la fototeca, pero no hay certeza de que haya sido hecha por Fausto Tovar, aunque pudiera ser probable. Así, no es tan difícil imaginar las condiciones que tuvieron que aguantar los últimos habitantes de todo esto que fue demolido. Incluso en la prensa hay diferentes noticias de vecinos que accidentalmente cayeron en zanjas abiertas de hasta 9 metros para la cimentación de la Gran Plaza. A lo cual habría que sumar el corte de servicio supuestamente accidental en las viviendas que fueron siendo cada vez menos. De hecho, yo diría que el romper tuberías y cortar cables fue uno de los mecanismos más utilizados para ejercer presión entre quienes se negaban a entregar su casa a la picota. Ahora, las dos vistas de Zaragoza y Juan Ignacio nos recuerdan también aquella película de 1995 que tal vez algunos recuerden y que se titula Smoke, dirigida por Wayne, en la cual el personaje de Ogie, interpretado por Harvey Keitel, muestra su proyecto de vida, que no consiste en otra cosa más que una serie fotográfica de unas 4.000 tomas de la misma esquina neoyorquina donde se localiza su tienda de tabaco, tomadas todos los mismos días, tomadas todos los días a la misma hora. En apariencia, y aquí hay un fotograma de la película,
las imágenes parecen iguales. Sin embargo, como explica Ogi, si observamos cualquier esquina de cualquier de ciudad con detenimiento, podemos atisbar una infinitud de historias que transcurren en esa pequeña porción del espacio. Y en parte, con esa idea he tratado de desarrollar esta charla, imaginando todo el movimiento oculto en la fijeza de las fotografías. Ya para ir finalizando mi participación y escuchar sus preguntas y comentarios, quiero mostrar la fotografía cuyo punto me cautivó al momento de estar investigando sobre cómo se hizo la Gran Plaza. Retomando a Roland Barthes, por punto me refiero a la herida punzante que de vez en vez la fotografía nos hace sentir cuando hiere nuestra sensibilidad, ya sea por la cercanía afectiva del referente retratado o por la intriga latente y desconcertante de la imagen o el objeto. Primero, el efecto como de repetición infinita, como cuando ponemos dos espejos contrapuestos, es lo que me llamó la atención de esta imagen. Segundo, el contraste entre la desnudez del infante y la riqueza del decorado de las piezas de sillar que yacen en el suelo. Finalmente, los marcos de la fachada en primerísimo plano como una invitación al asomo. A todo esto habría que sumar además que se trata de la casa donde vivió durante algún tiempo y murió Gonzalitos, conocido galeno historiador del siglo XIX. Esta finca se suponía que sería destinada a la construcción de un museo de la medicina. Sin embargo, como vemos en la imagen, con motivo de la Gran Plaza también se demolió para dar paso a un estacionamiento. Curiosamente, los funcionarios de ProUrbe se desentendieron de la demolición de la casa de Gonzalitos, ya que en realidad la acera oriente de la calle Doctor Cos, donde se localizaba el inmueble, no sería utilizada ni para el espacio público ni para el distrito financiero, de manera que quizá fueron más bien los propietarios del inmueble quienes aprovecharon la coyuntura para obtener un mayor beneficio económico de la finca. Creo que esta fotografía es una síntesis de lo que sucedió en Monterrey en aquellos años. Por un lado, da una idea de la magnitud de la destrucción, pero al mismo tiempo nos muestra a un niño posando orgulloso frente a todo esto. Recién ahora descubrí que en la última pieza de la hilera de puertas al centro se aprecia la silueta de otro niño. Quizá para mostrar mediante una escala humana las proporciones del inmueble fue que Fausto Tovar lo posicionó ahí. O quizás se trate literalmente de un fantasma. Concluyo. Si bien en los últimos años nuestra ciudad ha visto catalizar un rabioso proceso de transformación urbana, caracterizado por el brote aparentemente espontáneo de por lo menos una treintena de edificios de gran altura en pleno centro de la ciudad, yo soy de la idea de que todo esto comenzó a principios de los años 80 con la construcción de la Macroplaza. Como opinión general sobre este megaproyecto de transformación urbana, creo que en gran medida con la Gran Plaza no se intentaron resolver las causas de aquello que pudiéramos identificar como la degradación urbana, sino más bien sus consecuencias. Ahora, sobre las fotos de Tovar, es importante señalar que, como cualquier otro documento, éstas nos muestran unas cosas y nos ocultan otras. En este caso, lo más evidente es que al posicionarse el fotógrafo únicamente en las bocacalles de las manzanas que serían demolidas, nos privó de conocer los espacios intermedios de las calles. Por otro lado, con excepción de la vecindad, la casa derrumbada de Gonzalitos y, por supuesto, el cine Elizondo, no tenemos registro de ningún otro espacio interior. Por otro lado, me parece que no es que la fotografía sea incapaz de aprender el movimiento de la ciudad, sino que la fijeza que ésta produce nos permite ver la dinámica urbana de una manera distinta. Eso claro está si aprendemos a mirar, registrar de la forma adecuada. La fotografía nos permite penetrar entonces a través de la velocidad desquiciada de la ciudad y así detenernos a mirar lo que para muchos planeadores urbanos y funcionarios de gobierno no es más que inmundicia y terrenos baldíos. De manera que en este reordenamiento de los patrones de la imagen, valdría la pena retomar el trabajo de Fausto y traerlo al presente de nuestra ciudad en plena vorágine urbanística. Me atrevería a decir que el exorcismo de los fantasmas de Monterrey antiguo, con sus juegos infantiles en ríos convertidos en desagües, convirtió nuestro centro en un espacio completamente expectante de la verticalidad, la cual viene a aparecer recién ahora, casi 40 años después, cuando otros fantasmas se han asentado ya en ese mismo espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaime. Felicidades y agradecerte el compartir con nosotros tu investigación, que sin duda pues muy, muy interesante, muy amplia, y para quienes vivimos esa época, pues todo un tema, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la primera imagen que presentaste con este gran angular, tentado a, bueno, a pecar de bocón a lo mejor, pero yo recuerdo de estarlo viendo a don Fausto en ese ángulo ahí enfrente del banco. Y también porque a la distancia, una cuadra hacia el norte estaría por se me va el término del sistema que usaron para dinamitar, ¿verdad? Los edificios, muy interesante, muy, muy impactante, muy loco, porque esta inclusión o intrusión que explotaba y se iban todo hacia abajo, ¿verdad? Pero perdón, pero pues bueno, reitero el agradecimiento de el que tú nos hayas compartido tu investigación. Y bueno, pues dejamos a los compañeros que nos acompañan, si quieren, tienen alguna. Ah, precisamente. Sí, por aquí solo postre. Bueno, quedaba esto como pendiente, ¿verdad? Bueno, no pendiente, sino, pero de esto precisamente Parte que del refieres. proceso ahí interesante, Exacto. importante. Sí. Muy bien, pues está abierto, perdón, el micrófono si alguien más quiere comentar, preguntar algo, o también el chat. Ah, bueno, de hecho, veo que en el chat hay un par de comentarios. Roberto Ortiz, para todos. Muy amena exposición, Jaime. Mi admiración por el trabajo de Fausto Tovar y agradecimiento a sus hijos e hijas que nos han compartido el trabajo de su padre. Falta mucho por hacer para reunir su obra. Y luego, ahora por la doctora Lilia. Muy bien, Jaime, gracias. Y otra vez más, Roberto Ortiz comenta, pregunta, ¿qué estrategia recomiendas para avanzar en el acopio y preservación y divulgación de su trabajo? Bueno, si quieres responde, ahorita le damos la palabra a Lilia, que tiene la manita levantada acá. Pero, pues yo, bueno, o sea, de entrada creo que sería importante, o sea, yo sé que en la fototeca, el área de conservación, por lo menos Salomé Fuentes empezó a plantear la elaboración de un cuadro de clasificación para el fondo. Pero creo que sería importante también, digamos, imitando tal vez un poco el efecto que tuvo el fondo de Eugenio Espino Barros cuando se hizo aquel proyecto editorial y exposición, creo que darle divulgación al acervo, dándolo a conocer, me parece que es un acervo que siempre va a llamar mucho la atención, no solamente por las fotos del cine Elizondo, sino en general por toda la serie de las calles del centro de Monterrey. Entonces creo que darlo a conocer, pensaría yo que sería tal vez un buen primer paso, empezar a darle como divulgación, y sobre todo tratar de seguirle la pista a lo demás que pueda no estar en la fototeca, ¿verdad? También, porque al final de cuentas en la fototeca por lo menos se mantienen en las bóvedas, ¿no? Pero lo que está afuera, pues no sabemos realmente en qué estado se están o cómo se vaya degradando. Pero bueno, yo diría que entrarle al fondo como a los demás. Si quiere la maestra Lilia, es más, si quieren, voy a dejar, si te parece, Jaime, voy a dejar de compartir, o si quieres dejar de compartir, para igual si se quieren mostrar los demás y comentar. Bueno, ¿sí me escuchan?
Sí. Hola, hola. Bueno, voy a estar fantasma, sí, para estar acorde al tema de Jaime. Okay. Jaime, como siempre, es una delicia escucharte. Yo sí, bueno, aparte que me sumo a esa inquietud que te expone Roberto, porque pues con esto que decimos, pues ya de lo perdido, lo que se encuentre, me parece que sí es una actividad central, y qué bueno que estamos aquí convocados por CONARTE, por la fototeca, porque pues sin duda es quien tiene que estar al frente de esta urgente necesidad, no solamente de descubrir archivos, recuperar archivos, sistematizar archivos, proteger archivos y divulgar archivos. Sí, o sea, esto no puede ser una tarea individual ni voluntarista. O sea, esto se requiere de un diseño, se requiere de una propuesta y se requiere de un respaldo institucional, sin el cual vamos a seguir sumando fantasmas. A eso quiero agregar una cosa breve que me inspira tu participación, Jaime, y que tiene que ver con esto que hace poquito escuché, no leí la nota a fondo, pero acerca de un proyecto que creo ya está actuando, y es el de poner así como un tipo holograma de algunos edificios que existieron en la ciudad, ¿sí? O sea, para decir, bueno, miren, aquí estaba este templo, aquí estaba esta escuela, aquí estaba aquello. Entonces, me parece un tanto, dices, qué bonito en términos turísticos, pero me parece un poco cínico, porque en todo lo que tú nos has mostrado, Jaime, en este reportar el descuido, el abandono para justificar la demolición de lo que se constituyó la Gran Plaza, pues de lo que nos hables de ausencia de gobierno, de lo que nos hables de una ausencia total, de una planeación y de un cuidar lo que es de todos y que es nuestra ciudad. Entonces, a mí se me preocupa que este tipo de que pueden ser pues muy monos en términos tecnológicos, pues realmente nos vamos a convertir en una ciudad holograma. A cómo van las cosas, eso es lo que nos vamos a convertir, porque esos fantasmas de los que tú mencionas, pues bueno, los vamos a recuperar como hologramas y me parece sumamente grave. Cierro pues aquí una cuestión que me parece fundamental y que Illich se los dijo a los reales arquitectos británicos en los años 80 que lo invitaron a que diera su disertación para esta Real Academia de Arquitectos, donde en pocas palabras les decía que no habían entendido nada, que los garajes se construían para los coches y para los caballos, que son los seres humanos los que tenemos el arte de habitar. Esos mismos reales arquitectos, en este año están diciendo, nos equivocamos, nos hemos estado equivocando al destruir, al demoler edificios de 300 años para construir edificios que van a durar 60 años, con todo lo que esto implica. Entonces dices, esto que está pasando ahorita en Monterrey, evidentemente, o no han escuchado las críticas de los reales arquitectos británicos, o si lo han escuchado, no les importa. Es decir, estamos destruyendo, seguimos destruyendo nuestra ciudad, lo poco que nos queda, lo poco que nos queda de patrimonio material, pues por estos edificios que, como diría Illich, pues no son otra cosa más que garajes para las personas que ahí van a meter. Jaime, muchísimas gracias y gracias a los organizadores del evento. Es todo. Gracias, doctora. César también quiere comentar algo. Y también iba relacionado a lo que mencionaba Lilia. Antes que nada, felicitarte también y aprovechar para saludarte por tu presentación. Mi pregunta iba en relación, ya leyendo el texto que publicaste casi de manera complementaria en Sillares sobre Fausto Tovar, mencionas que hay una falta de documentación con respecto a la construcción de la macroplaza.
que principalmente te basaste en fuentes o periódicos recortados y estaban presentes en el Archivo Histórico Municipal de Monterrey. Mi pregunta va en relación a, y me parece que Lidia ya respondió un poco, ¿a qué se debe esa falta de información o silencio en los documentos referente a la construcción de la macroplaza? Porque parece ser que esa vacilación o incertidumbre, poca transparencia motivada por la construcción de esta clase de proyectos, se constituye en un tipo de violencia, si se puede llamar simbólica, en contra de los habitantes que desplaza. ¿Qué me puedes mencionar un poquito más al respecto de eso? Muchas gracias, César. Muchas gracias, Lilia. También hay una pregunta de Víctor Torres en el chat. La voy a leer y si estás de acuerdo, Joaquín, dice, darle más difusión a los, es una pregunta, darle más difusión a los fantasmas del pasado ayudará a combatir los terribles y amenazadores fantasmas del futuro, como lo es la gentrificación del centro. Yo creo que tu respuesta se explica muy bien, ¿no? Con el cuento, precisamente con el cuento de Dickens de los fantasmas, ¿no? Que precisamente estos fantasmas acuden al señor Scrooge para disuadirlo, ¿no? Y hacerlo cambiar su estilo de vida y su manera de ser, ¿no? Tratándole de evitar un futuro condenatorio. Y en ese sentido, de ahí, digamos, el que gente como Lilia, como César y como muchas otras personas estemos, digamos, recabemos en la historia, ¿no? O busquemos respuestas en la historia, ¿no? Como una manera de preguntarle a los muertos y preguntarle y hablar con los fantasmas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estoy completamente de acuerdo. Con lo que, muy de atrás para adelante, con lo que comenta César o pregunta César respecto al silencio de los documentos, pues sería, me parece, una cuestión como clásica de piensa mal y acertarás, ¿no? En el sentido que es llamativo que por lo menos los planos sí se hayan, los planos hechos para hacer la macroplaza, estos tres planos que mencioné, que por lo menos dos se hayan conservado en el archivo general que estaba ahí abajo de la macroplaza, pero que, digamos, todo lo que son los documentos relacionados con las compra y venta de los terrenos se hayan perdido, pues es, digamos, por decirlo menos, sospechoso, ¿no? El Congreso, por ejemplo, únicamente hacía los decretos de utilidad pública sobre los terrenos de los cuales negociaba el gobierno. En ese sentido, el proceso de negociación lo llevaba a cabo directamente ProUrbe, digamos, así básicamente ya poner el precio junto con el propietario del y entonces nada de eso se conservó. Lo que yo recabé por testimonios, bueno, es que muchos vecinos se dieron cuenta que las negociaciones eran sumamente arbitrarias. Entonces hubo gente que, digamos, logró negociar mejor sus terrenos que otras personas. Entonces ahí dependía de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso explica perfectamente qué pasó con todos esos documentos. Que por cierto, yo todavía tenía la esperanza de que, como las oficinas de ProUrbe tenían sede entre el Palacio de Gobierno Estatal y el Palacio Federal, donde ahora es la explanada del LAB, pues yo tenía la esperanza de que hubiera cajas ahí abandonadas de ProUrbe. Pero en realidad, pues no, o sea, pues todo aquello ya también se echó abajo eso, ¿verdad? Se hizo la explanada y realmente no supe si sacaron de ahí documentos o qué habrá pasado con porque seguramente algo había ahí, ¿no? Fue primero la sede de la Biblioteca del Estado y después se convirtió en estas oficinas de ProUrbe durante algún tiempo, ese como búnker que había ahí. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, eso también es algo de lo que hablo en este texto que mencionas, hace que todavía le dé más valor a la fotografía de Fausto Tovar, precisamente, ¿no? La falta de documentos hace que se dé, que estas fotografías se conviertan como en los pocos registros que tenemos, ¿no? De ese espacio, que es paradójico tener tan pocos registros de un espacio tan importante como es el centro de la ciudad, ¿no?
Pero así es. Y entonces lo que sucede a veces es que cuando se habla de cómo era Monterrey antes de la Macroplaza, se utilizan fotografías de principios de siglo, por ejemplo. Y bueno, sí dan una idea de algunos edificios, pero las de Fausto Tovar, como les mostré, bueno, nos dicen casi casi un día antes de que tumbaran la pared, tumbaran el muro, nos muestra cómo estaba, ¿no? Y nos permite hacer un contraste fundamental entre el discurso de decadencia, de abandono, de suciedad, de todo esto, de todos estos adjetivos, y las imágenes, ¿verdad? Tampoco estamos hablando digamos, de un centro que no tuviera problemas, ¿verdad? Como cualquier otro centro de cualquier otra ciudad. Pero esto lo ligo con el comentario que hace Lilia, muy acertado. Y que estoy completamente de acuerdo, y me parecería que sigue sucediendo algo muy similar a lo que sucedió cuando se planteó la macroplaza, en el sentido que se siguen planteando, digamos, atender consecuencias y no atender causas de problemas, ¿no? Es decir, simple y sencillamente, si el centro llegó a ese estado de decaimiento, de supuesto decaimiento y abandono, bueno, tratar de estudiar los motivos, no solamente echarlo abajo y tratar de reconstruirlo otra vez, ¿no? Pero bueno, además de la reconstrucción virtual, con anterioridad, por ejemplo, se planteó una como sobreposición con andamios del Cine Elizondo, y antes de eso se planteó proyectos de renovación de la Macroplaza, por ejemplo, para tratar de solucionar lo que ese grupo de arquitectos que hizo ese proyecto con una beca del Fonca, Estación AR Arquitectura se llamaba el despacho, pues trataban de plantear soluciones a las deficiencias del diseño que tenía o que tiene la Macroplaza, ¿no? Y bueno, tenemos noticias como, por ejemplo, anuncian con bombo y platillo que se redescubrieron los manantiales, ¿no? O que se van a revolver a explotar los yacimientos de agua que están bajo la Macroplaza, como si nunca se hubieran dado cuenta de que siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces está como ese presentismo y al mismo tiempo futurismo, pero siempre descartando lo que se ha sabido antes y lo que muchas veces del conocimiento popular, ¿no? Pero bueno, creo que de ahí todavía más, como digo, porque estas imágenes de Fausto Tovar, que nos podríamos de pasar así horas hablando de los detalles de cada una, ¿verdad? Como les digo, yo he encontrado por lo menos 39, y que todas muestran como diferentes aspectos, y que además cuando uno se las muestra a la gente que transitó, que vivió, que trabajó en esos espacios, bueno, todavía hay todavía mucho más testimonios al respecto y más información que sale, ¿no? No sé, César, mantiene la mano arriba, no sé si es por otra pregunta, ¿ya no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues sí, sin duda, pues iba a decir una serie de reflexiones, pero igual sumaría la palabra, vino a mí, la nube de reflexiones posibles que se dan sobre con la fotografía y el cambio, o bueno, la reflexión sobre la sociología o la historia, o también es la misma arquitectura, el urbanismo. Entonces, oportunidades que hay para pues seguir construyendo, reflexionando sobre la fotografía. Y sí, sin duda, algo que mencionabas, Jaime, pues el recorrer la otra parte viva que haya del archivo o también pues empezar por lo que se haya. La realidad también dentro pues del oficio de preservar, conservar, pues es muy, muy fuerte, muy crítica y muchas veces angustiante, porque ¿qué más quisiera uno que se hicieran pues más deprisa las catalogaciones, los diagnósticos, los procesos metodológicos iniciales para lo que está por hacerse? Desafortunadamente, como ustedes saben, pues igual es contada las personas
y hay procesos que se siguen, a veces fundados, a veces no tan fundados. Pero bueno, pues interesante, importante la tarea, y sobre todo agradecerte el mostrarnos, recordarnos estas circunstancias pendientes, por un lado, pero también las reflexiones, que como bien indicas, y bien grueso, porque esto de piensa mal y triunfarás, o cómo va la frase, pero y sobre todo por todo el tema de, pues de documentos históricos, documentos de estas partes del proceso de desarrollo de la ciudad, pues el que no estén, no haya y nada más esté una contada parte, pues es todo otro tema muy complejo, pero pues parte de lo, ahora sí, de lo que nos tocó vivir. Jaime, agradecerte, no sé si quieres concluir algo. Pues solamente agradecer nuevamente la invitación, y agradecer la presencia y la escucha de todos quienes aquí estuvieron. Y pues nada, esperar vernos próximamente, y nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas felicidades, muchas gracias a todos los que traigan ánimo y les interese. A las 8:30 habrá una actividad lúdica, performativa, de parte de Alejandro Cartagena, en donde también conjuga el tema de la edición de fotolibros. Va a estar editando pues en presencia una serie de fotolibros en una mesa, y lo cual será videograbada y proyectada a pared. Esto con el ánimo de presentar otras propuestas pues lúdicas, performáticas, como les digo, y la relación con la fotografía. Asimismo, algunos otros, mencionar la conferencia a las 4, digo, perdón, a las 6 de la tarde, de esta chica argentina que hablará de precisamente de edición de fotolibros. Y a todos, pues bueno, igual reiterarles la invitación a la participación el tercer día de conferencias dentro del 19 Encuentro de Fotografía, en donde iniciamos con el maestro Fernando Osorio a la 1:30. Luego tenemos la investigación o la presentación de una revista de fotografía latinoamericana, que se hablará, o el número y en general habrá, de lo queer. A las 6 de la tarde del viernes tendremos la presentación del libro de Angélica Piedrahíta, Estereonostalgias, que también nos habla de su investigación sobre la estereoscopía y los procesos que se llevaron también con la educación del proceso de estereoscopía por las empresas que desarrollan este producto. Y bueno, y terminaríamos el evento a las 8:30 de la tarde noche con un video performático del trabajo conceptual que hace Mauricio Amador, apoyado en lo que ha él ido trabajando sobre tanto la reflexión sobre la identidad, el cuerpo y la construcción de su trabajo, con características de los más media, pero mucho también de la cultura popular. Bueno, a nombre de la Fototeca Nuevo León, de CONARTE, el Centro de las Artes, les agradezco su presencia, al público que nos acompaña, y a Jaime reitero nuestro agradecimiento y tu participación en el 19 Encuentro. Un abrazo y hasta pronto.